Hey, ¿qué onda, gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy y sean bienvenidos a un nuevo video de Fortnite. Y bueno, gente, vamos con otro desafío de esta tercera semana, que es el desafío de dispara a una paloma de arcilla en distintas ubicaciones. Y bueno, gente, esto se refiere a las nuevas máquinas que agregaron en la última actualización de cumpleaños para otro pequeño minijuego de disparar lo que viene siendo un plato, un frisbee de arcilla. Entonces, estas nuevas máquinas, hay varias alrededor del mapa. En total creo que son 7 apenas, no sé si hayan más de lo que vienen siendo estas máquinas, este pequeño minijuego. Pero bueno, yo les traigo 5 ubicaciones para que puedan hacer este desafío y ya estarán viendo de fondo la primera ubicación, que se encuentra por entre Colesterol, al sur de Colesterol, entre Colesterol y Industrias Inodoras, por donde está más o menos la silla construida con material de madera. Por ahí se encuentra. De todos modos, ahí en el mapa se los voy a marcar para que lo vean mucho mejor. Y en lo que consiste el minijuego es dispararle para destruir un plato de estos. Cuando se active la maquinita les dará unos segundos para que pues salga este plato disparado. Entonces ya solamente lo tienen que destruir. Y eso quiere decir que primero deben conseguir algún arma. Yo les recomiendo usar escopetas, ya que es más rápido. Lo pueden hacer con rifle, con pistolas, pero con explosivos creo que no se puede. Entonces solamente son con estas armas. Les digo, les recomiendo la escopeta. Ya solamente cuando salga disparado el plato o el frisbee, o en este caso la paloma, solamente es dispararle para destruirlo y listo, ya tienen el desafío. En la pantalla ya les estará apareciendo lo que es la segunda ubicación, que está por esto nuevo que es el desierto. Ahí un poco al sur, está al lado de un pueblo, no tiene nombre, pero de todos modos ahí en la pantalla les estaré marcando más o menos dónde está por lo que viene siendo el mapa, haciéndole zoom y todo esto para que se ubiquen mucho mejor. La tercera ubicación de estas máquinas se encuentra a un lado de Parque Placentero, al sur de Lomas Lúgubres, que por cierto ahí hay un desafío esta semana de eliminaciones, entonces cuidado. Pero bueno, ahí ya lo vieron en la pantalla más o menos por donde se encuentra el mapa. Está atrás también de una mansión, no tiene nombre, pero ahí hay una mansión. Entonces esta máquina se encuentra atrás de esa mansión, como les digo. Y bueno, ya solamente tienen que activarla y dispararle al plato que va a salir volando y listo. La cuarta ubicación se encuentra en lo que viene siendo Balsa Botín. Ahí ya lo estarán viendo de todos modos en la pantalla. Le hago zoom en el mapa para que vean que se encuentra en una de estas orillas de Balsa Botín. Ahí está, por donde digamos desemboca el río ese. Hay una enorme roca ahí en medio. Pero bueno, ya solamente es activarlo, disparar y listo, ya tienen el desafío. Fíjense, eso sí, que les cuente el desafío, que les salga una tipo de animación de que le salen brillos. Ya cuando tengan eso es que ya se las dio por bien este desafío. Y bueno, gente, ya la última ubicación de esto se encuentra en Soto Solitario. Entrando a Soto Solitario, abajo de Alameda Aullante, ahí estarán viendo más o menos por dónde se encuentra. Pero sí, está un poco afuera de Soto Solitario, a campo abierto, para que pues puedan salir volando estos platos. Y bueno, eso es todo, gente. Ya solamente es dispararle y listo, ya tienen estas 5 ubicaciones para que puedan hacer el desafío de dispararle a las palomas. Y bueno, gente, eso es todo. Es fácil, sí, solamente es disparar. Lo complicado o difícil es que una máquina se encuentra muy alejada de la otra, no se pueden hacer en la misma partida. Y solamente es eso. Y bueno, ya lo siguiente es dispararle y listo, ya tienen el desafío. Pero bueno, espero que les haya servido el video. Si es así, recuerden, dejen su like, suscríbanse para más videos, activen la campanita para que les llegue la notificación cada vez que suba algún video. Síganme en mis redes sociales, tanto Twitter como Twitch, para que estén atentos a los directos que hago seguido por allá. Y eso es todo, gente. Sin más que decir, me despido y nos vemos hasta un próximo video. Cuídense. Adiós. I feel like I